Muy buenas chicos y bienvenidos a Mi Tiempo a Picla. Hoy tenemos vídeo de bricolaje, espero que os guste. Chicos, nada, hoy tenemos vídeo de bricolaje y os voy a enseñar cómo hacer una arpa eléctrica para el tema de la avispa asiática. Muy sencillo, ya lo veréis. Aquí tenemos un par de tubos, que os dejaré igualmente las medidas en la descripción, para no enrollarnos mucho, ¿vale? Vamos a necesitar también 4 T's. ¿Vale? Y 2 codos, un par de varillas, ¿vale? Un par de varillas estas que puedes enroscar, tipo tornillo, ¿vale? Pegamento para pegar los tubos, 4 roscas, una gomita de estas de típica de gasolina y un mini alambre que a mí me ha costado bastante encontrarlo, no sé si lo podréis encontrar, yo lo he encontrado en unas grandes superficies, que es de 0,48, así se ve, aquí está. Lo primero que vamos a hacer es cortar el tubo y la vamos a cortar a una medida de 75, ¿vale? Aquí marcamos más o menos 75. Epa. Va, lo dejamos fijo, si puedo. Aquí. Vale. Más o menos, tampoco hace falta que sea. Vamos a marcar un par, vamos a hacer un par de, vamos a cortar a 75 cada hora, así se ve. Bueno compañeros, ahora vamos a marcar 2 de 78, que van a ser las que bajen, ¿vale? Vamos a marcar 2 de 78. Vamos al lío. Esta que queda más corta, fuera. Cogemos la siguiente barra y lo mismo, 78, y cortamos. Bueno, chicos, ya tenemos las dos partes de adelante y las dos partes de atrás. Si fijáis, son un poquito más cortas. Una 75 y otra 78, ¿vale? Vale. Seguimos. Chicos, aquí tenemos ya cortadas lo que son la parte de arriba. Lo ancho, lo largo. Igualmente os dejaré las medidas por abajo para que podáis tener más o menos una idea. 4 codos. Que son de 32, ya lo veis aquí, 32, 87. La verdad es que no tengo, los compré más o menos, siempre compro lo mismo y nunca me fijo en las medidas. Y aquí 2 codos, ¿vale? Hemos dicho que esas son la parte de las piernas y los pies. Y nada, vamos a empezar, ahora toca montaje. Vamos a coger cola para tuberías y vamos a ir montando. Es muy sencillo, la verdad que es muy sencillo. Vamos a proceder a pegar. Y el otro. Vale.
vamos a dejar bien. Quitar las patas de aquí. De aquí realmente salen dos. He cortado para hacer dos, pero bueno. ¿Ves? Uno para abajo y uno para arriba. Venga. Seguimos. Seguimos pegando. Interesante que quede bien pegado. Porque después se empieza a mover y es un rollo patatero. Vale. Hemos hecho que solo las cortas, las largas. Largas. Se ve una aquí y la otra. Voy a dar la vuelta para que lo veáis. Y la otra va para el otro lado. Estería. Sí, no sé si la estáis viendo. Sí, yo creo que sí. Sí. Y ahora vamos a coger un par de test. No hace lo mismo, esto es muy sencillo, es montaje, montaje, montaje. Más sencillo que esto no hay nada. Vamos a marcar otro test. Y este pegamento. Vamos a poner aquí, una aquí, la otra aquí. Mira cómo va quedando. ¿Veis? Es muy sencillo el montaje, ya lo estáis viendo. Súper sencillo. Ya lo que vamos a proceder es poner una barra lateral. Vale. Vale. Más pegamento. Por aquí. Por aquí. Y la otra. Por aquí. Ajustamos bien. Fijaros, lleva cogiendo forma nuestra arpa. ¿Veis? Un codo. El lateral ya me había quedado arriba, como habíamos dicho. Y otro codo. Vamos a esperar un poquito que seque. Y vamos a proceder a empezar a montar también las patas y los pies. Venga, chicos. Bueno. Las patas y los pies, pues más de lo mismo. Muy, muy fácil el montaje. Lo veréis ahora. Pegamento a una T. Pegamento a otra T. Vale. Una por aquí. Y la otra por aquí. ¿Veis cómo queda? ¿Veis? Vamos a montar una y después montaremos las otras. Y la otra. Aquí ya tendríamos una pata hecha. Para que veáis el sistema. Es una pata que iría aquí. ¿Vale? Va cogiendo forma. Esta pata iría aquí. Yo esta no la suelo pegar. Porque, si os fijáis, yo la coloco. Espera. Ahí bien.
notéis bien aquí. Aquí mejor. Mirad. Yo esto no lo suelo pegar por esto. Porque a veces, oye, pues, mira, la quiero girar para acá, que la quiero girar para allá, o un poquito para aquí, depende del terreno. ¿Ves? Esto quedaría así. Así quedaría, chicos. ¿Vale? Seguimos. Dejadme montar la otra, porque si no se va a hacer un vídeo súper largo, todavía tenemos que hacer todo el tinglado de los alambres y todo. Y bueno, chicos, aquí estoy acabando de hacer el último pie. Y esperaremos un poquito que seque. Que seque, porque después haremos, ya veréis lo que chulo queda. Y es sencillo, barato. Y este hemos dicho que no lo vamos a pegar. O si la queremos transportar o la queremos... ¿Vale? Bueno, chicos, amigos apícolas, aquí tenemos ya la arpa montada. Vamos a esperar a que seque bastante. Fijáis, ya va cogiendo color. ¿Veis lo que os decía? Las patas últimas, estas de aquí, no las peguéis, porque después para transportarla podéis sacar las patas, las podéis girar, depende del terreno. Y bueno, ahora empezaremos el segundo paso. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a seguir. Mientras se seca nuestra arpa, vamos a coger el tubito de gasolina que hemos comprado. Fijáis el grosor que es. Igualmente, ya os digo que os pondré las medidas de todo en la descripción del vídeo. Y vamos a cortar cada un trocito de tubo. Vale. Voy a poner, y lo podéis ver, a 2 centímetros, dos, solo dos tubitos a 2 centímetros. Todos los demás van a ir a 4. ¿Vale? Vamos a hacer uno a 2, que sería aquí. Con un cuchillito, como veis, se corta bastante bien, un cutter también. Vamos a coger solo dos de 2 centímetros. ¿Vale? Ya veréis por qué después. Se va. ¿Veis? Dos de 2 centímetros. O sea, un poquito más, un poquito menos, tampoco tiene mucha relevancia. Y los demás, vamos a cortar toda la tubería. Y aquí hay un metro de tubería. Con un metro tenéis más que de sobra. Todos los demás hay que cortarlos a 4. ¿Vale? Todos los demás los iremos cortando con cuidadito de no cortarnos. O poner un trapo debajo si tenéis una mesa un poco delicada. Todos los demás a 4. Uno. Aunque queden torcidos, no pasa nada, ¿eh? Ya lo veréis por qué. Tendremos juegos para moverlos. Dos, y vamos ahí cortándolos todos. Vale, dejadme que los corte y seguimos. Bueno, chicos, pues ya tenemos cortada nuestra tubería. Todas están cortadas a 4 centímetros y, como he dicho, solo dos a 2 centímetros. Vale, y ahora que vamos a hacer, como ya está medio seco, espero un poquito, se me está yendo el sol. Bueno, igualmente intentaremos, a ver si ya acabamos. Lo que vamos a hacer es hacer un agujero aquí, justamente aquí, con el taladro, y otro aquí. Y vamos a atravesar la primera varilla. Veréis por qué. De manera que iremos pasando la varilla, hay que ir metiendo estos tubitos, que os explicaré cómo se irán poniendo. Bueno, vamos a hacer un agujerito aquí. ¿Puedo? Sí, puedo. A ver. ¿Veis? Vamos a hacer un agujerito aquí. A ver si enfoca. Ahí está.
y tenemos que traspasar por el otro lado también, por los dos lados. Vamos a hacer lo mismo en la otra banda y venga, y vamos que nos vamos. Y verás qué chulo va a quedar, compañero, va a quedar. Bueno, chicos, aquí llega donde la matan. Lo que vamos a hacer es pasar la varilla por aquí, pasándolo con cuidado. Y lo que vamos a ir haciendo ya es, vamos a pasar el primero de 2 centímetros, lo vamos a poner aquí. Y ya, después todo lo que venga de 4. 4. 4. 4. ¿Veis? Todo va a ser de 4. Hasta llegar hacia el final. 4. Vamos pasando. Pasando la varilla. Cuidadito. Cuesta un poquito a veces. Cuidadito, lo vamos pasando. Todo. Antes de llegar al final, seguimos. Ahora a ver si puedo solo con una mano, chicos, complicado. A ver, vamos a poner esto aquí. Vale, una vez que la tengamos, ahí está. Vale. Aquí haría falta, es que nos sobra un espacio, pues nos haría falta uno más. Para atrás un poquito. Si puedo otra vez. Ahora. Ya sale, ya. Ya sale, chicos. Ya saliendo por ahí. Ahora. ¡Ay! ¿Veis lo que pasa? Que se desmonta. Ahora, todavía no estaba fresco. Bueno, pues esto chicos, ¿veis? Hemos puesto uno de 2 centímetros, 2, 2, 2, 2, 2, hasta el final. Voy a adelantar un poco el vídeo, porque si no nos va aquí como más de media hora haciendo la
la arpa y se nos va a hacer de noche. Así que adelanto un poco. Lo mismo que hemos hecho arriba, lo haremos abajo. ¿Vale? Pasaremos, haremos otros dos agujeros aquí y pasaremos otra varilla por aquí abajo. ¿Vale? Y empezaremos a poner el alambre. Bueno, chicos, ya los tengo todos pasados. Fijaros, os voy a enseñar. Fijaros, las he pasado, he empezado a poner alambre, ahora os explicaré cómo lo he pasado. Hemos pasado una de 2 centímetros y todas las demás de 4. Fijaros, todas las de 4, 4, 4, 4. ¿Vale? Otra cosa que he hecho es ponerle un hierro con 4 bridas, que supongo que esto no hace falta explicarlo, una varilla de hierro. ¿Por qué? Porque de manera que vamos tensando, esto a ser PVC se va doblando. La manera de que esto con el calor y eso no se doble, le ponemos una varilla, 4 hierros, y así podemos ir tensando todos nuestros alambres, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho al principio que eran uno de 2, 4? ¿Por qué? Porque una tiene que ir, si os fijáis, dentro tocando la varilla. La siguiente tiene que ir por encima. ¿Lo fijáis? Una por dentro, una por encima. Una por dentro, una por encima. Positivo, negativo. Para que no se nos cruce. ¿Vale? Y abajo, más de lo mismo. ¿Vale? Hemos puesto otra varilla. Pero abajo, la diferencia con arriba es que todos son de 4. Todos son de 4. Uno va por fuera, como arriba lo hemos puesto por dentro. Este de aquí abajo no toca el hierro. El que toca el hierro, fijáis, va por tocando el plástico. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y toda la parte de abajo, más de lo mismo. Fijaros que aquí no he puesto todavía alambre. Ahora os enseñaré cómo va el alambre. Hemos hecho los dos agujeritos. Y si os fijáis, aquí he puesto dos roscas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner el primer cable positivo. Vamos a cerrar y vamos a quebrar el cable que viene de la batería o de la placa solar, positivo y negativo. Abrimos la rosca, metemos el cable y apretamos. Por aquí entrará la corriente de nuestra electrónica, placa solar, sea batería, sea lo que sea. Irá pasando por todo el interior. ¿Vale? Hay mil maneras de hacer arpas. Yo os estoy explicando más o menos la que yo hago. ¿Veis que aquí también se doblaba un pelín? Pero poniéndole, ya veis, una, dos, tres, cuatro bridas, y la varilla hace que no se, aparte del viento, que no la tumbe. Y la parte de abajo igual. ¿Veis? Hemos hecho los dos agujeritos y por allí igual. Mira quién tenemos aquí. Mira quién tenemos aquí. Mi ayudante. Bueno, pues nada, vamos a poner un poquito de alambre. Vamos a seguir poniendo alambre y os voy diciendo cómo lo voy poniendo. No tiene mucho misterio. Ya lo veréis que no tiene mucho misterio. ¿Ceni? Aquí no tiene misterio. ¿Eh? Vaya, vaya. Y nada, chicos, cuando esté montada, si me da tiempo de poner esto, pues esto tiene, ya lo veréis que a la hora de tensar y todo, vais a ver cómo lo hago, pero tiene su trabajito. Es lo que se tarda más. Para decíroslo bien, ¿vale? Y os enseñaré una que tengo ya hecha del año pasado para que veáis cómo es, ¿vale? Vale, venga, voy a enseñar cómo pongo los alambres y después os enseño cómo ha quedado. ¿Ves? Le he quitado las patas porque me molestaban. Y voy poniendo alambre, lo veis cómo lo hago. Os enseño una que tengo ya montada del año pasado para que tengáis una idea. Hay mil maneras de hacer arpas, pero yo esta es la que suelo hacer. Y la que más rápido hago y más económica me sale. De momento tengo algunas, ya la veréis aquí, que ya están oxidadas, pasadas del sol los tubos. Pero de momento llevo 3 años ya con ellas y van aguantando. Para lo que me costaron, van aguantando. No sé, por aquí vendían las arpas sobre 40, 50 euros, hasta 80 he visto que las vendían. Cuando esto, el material me ha costado, no ha llegado a 20 euros todo el material. O sea que nada, ya os digo, es súper barato, económico y os puede salvar la vida con el tema de las pelotinas. ¿Vale? Venga, os voy a enseñar un poquito cómo voy poniendo el alambre. Venga, chicos. Bueno, chicos, lo grabo desde abajo para que veáis. Fijaros que este está tocando el plástico y en este lo que hago yo es pasarlo. Arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Cojo la medida.
¿Y qué hago? Lo meto dentro. Pues la grietita esta. Metemos el alambre, que toque lo que es la varilla. Le haga el negativo. O el positivo en este caso. Y si os fijáis... lo veis, uno por dentro, uno por fuera. Ahora el que vamos a poner es este, por fuera. El siguiente irá por dentro, y así sucesivamente. ¿Veis? Bueno, dejadme que lo tense, a ver si puedo grabar. Miramos que no se quede enredado por ningún lado. ¿Veis? Y yo lo que hago es esto, con las mismas manos, ¿eh? No hace falta hacer nada. Tenso bien y giro. ¿Veis? Muy bien. Quede bien el medio. Y ahora... vamos. Mirad cómo queda, chicos. ¿Veis? Enfoca. Ahí, ¿veis? El entremedio. La parte de abajo. Por dentro. ¿Veis o no? Cortamos y el siguiente. Vamos. Importante que quede bien tensado, compañero. Un par de vueltitas. En este caso corto más la cuenta. Haciendo. He visto gente, os doy un poco así de detalle, que las arpas las hace solo de un hilo. ¿Qué pasa? La velutina cuando pasa, sí, se queda enganchado. Eni, está aquí dando. Pasa por aquí la velutina, Eni, y sí, se fríe. Pero a tener el 2, a veces se quedan enganchadas aquí. Y es una pasada porque parece que las cogen más, ¿vale? Yo así me gusta más porque voy... Está pesada, ¿eh? Nos quiere ayudar. Ven aquí, ven. Ven aquí. Saluda. Mira aquí, mira quién hay. Saluda. Ven ahí. Mira quién hay. Mira aquí. Ven ahí, aquí. Chicos, pues nada, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Vais viendo cómo la voy a... Ya os he enseñado una acabada. Porque es que esto tiene tanto trabajo que se puede... nos podemos pegar aquí un par de horas trabajando haciendo esto. ¿Vale? Más o menos tiene que quedar... Mira, chicos, tiene que quedar así. Aquí tengo una que hice ya hace 2 años. ¿Veis? El tuito puede ser un poquito más fino. Le puse ya el hierro y aguantan fenómeno, ¿veis? Está un poquito destensada, pero fijaros, ¿ves? Aquí tengo una varilla un poquito más fina, la podéis comprar más gorda. Esta es de acero inoxidable, las podéis comprar de hierro si no os queréis gastar tanto. Es de acero inoxidable porque tiene el puntito verde, vale un poquito más. Y nada, chicos, aquí tenemos nuestras arpas. Aquí tengo otra preparada también para ir montando. Y aquí la que estamos haciendo, ¿vale? Y nada, no tiene nada, ningún misterio. Ya veis cómo se van haciendo. Y nada, espero que os haya servido para controlar un poquito esta avispa puñetera, la asiática. La verdad que yo suelo poner cada dos cajas un arpa. O cada 3 cajas un arpa, ¿vale? Y nada, preparándonos un poquito para tener material. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os suscribáis y le deis al like, chicos, y compartid, sobre todo compartid, que me hacéis un gran favor compartiendo estos vídeos, compartiendo la apicultura y compartiendo. He visto que hay muy pocos vídeos de cómo hacer arpas, los que hay son bastante complicados y bastante enredados. Una manera sencilla de hacer una arpa electrónica. Otro día vamos a hablar de temas de electrónica, placa solar, dónde comprarlo. Súper, ya os digo, súper tirado de precio. Entre lo que te puedes gastar con un arpa, la placa solar y la electrónica, no iba a llegar a 30 euros. Os lo digo así de claro. 20 euros la arpa, como 5 la electrónica, que ya explicaré cómo hacerla. Y el resto es una placa solar pequeñita, ya veréis la que tengo. Mira, chicos, aquí está nuestra arpa. No me he querido extender mucho porque esto es laborioso y bueno, quería enseñar un poquito cómo iba. Por encima, nada, un abrazo grande y hasta la próxima. Adiós.